Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, semana 17 de la NFL y la antesala del final de esta campaña regular. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram como Canal 49 Oficial, y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles y de repente los viernes. Les recuerdo los ganadores del sorteo navideño: Eduardo ganó el gorrito navideño y Manuel Ruiz, el cuadro de Joe Montana. Manuel, comunícate conmigo, contáctame en el correo, porque si no vamos a tener que sortearlo nuevamente. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y sigan ayudando a esta plataforma a seguir creciendo. Pero bueno, señores, entremos con todo el contenido, que se pone bueno este final de la temporada. Agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! No hay mañana para San Francisco. Lo que parecía un lugar en los playoffs asegurado se ha movido por completo después de la derrota ante Tennessee. Para los 49 es ganarlo todo, no hay más. La derrota de Nueva Orleans ayuda por el momento, pero no tenemos nada seguro aún. Lo único que queda es ganar dos partidos para poder entrar a la fiesta grande de la NFL. Los 49 ya juegan playoffs desde la semana 8 y lo que queda es básicamente lo mismo. Una derrota nos puede poner fuera de la contienda y una victoria mantenernos con la esperanza de conseguir un lugar. Esto sigue siendo un juego a la vez. Los 49 se han encargado de complicarse la vida durante 16 semanas y nunca en realidad hemos sabido qué esperar del equipo en general. Nadie nos esperábamos perder contra unos Cardenales llenos de suplentes con Colt McCoy de quarterback, y tampoco esperábamos ganarle a los Rams en el peor momento de nuestra temporada. Ganarle a los Bengals parecía poner a San Francisco en el mapa como el caballo negro de la NFC, y esta derrota contra Tennessee nos vuelve a hacer ver como unos simples mortales. Un destino que estaba en nuestras manos ya no está al 100%, y habrá que seguir esperando para ver cómo se mueve todo esto. ¿Qué pasó contra los Titanes? Mi buen amigo Damián del Empire Jalisco me mandó un artículo que escribió en el blog del club y me parece muy acertado. Les dejo el link en la descripción. El encuentro se definió por momentos. Momentos puntuales que cambiaron completamente el juego. Como ya lo señalé en el podcast de Canal 49, pierden como equipo. Un montón de errores en la segunda mitad nos hacen perder un juego que, con todo y todo, se pierden por 3 miserables puntos. Y la realidad es que no se gana porque a Jimmy Garoppolo se le ocurrió jugar basura toda la primera mitad y gran parte de la segunda. Haber tenido una ventaja de 17-0 o 21-0 en el medio tiempo habría tenido más que definido el juego contra unos Titanes que no están acostumbrados a regresar de déficits así de amplios, y con un Tannehill que está teniendo su peor año con los Titans. Pero nuestras esquinas no existen. Warner está muy debajo de su nivel. Al-Zahir no se vio al 100%. Bosa fue neutralizado. Williams cometió un castigo costoso. Kittle se fue con 21 yardas. Mack con un holding tonto. AJ Brown dando un juegazo y un Shanahan nublado en la segunda parte nos dieron como consecuencia una frustrante derrota que ahora nos pone en una situación complicada en busca de un spot en los playoffs. Y siguen los Tejanos, que vienen de echarle a perder la fiesta a los Chargers. Lo bueno. Brandon Ayuk es el primer receptor en la historia de San Francisco desde 1970 en tener 5 touchdowns o más en cada una de sus dos primeras temporadas. El primer drive para anotación de los 49 fue el primero para touchdown como visitantes desde la semana 10 del 2020. La anotación de Jeff Wilson fue su segunda en dos juegos consecutivos. Los Titanes entraron como la cuarta mejor ofensiva terrestre y solo pudieron correr 90 yardas. A pesar de la derrota, los 49 aún tienen posibilidades de entrar a los playoffs. Elijah Mitchell podría regresar contra los Tejanos. Lo malo. Las 8 recepciones en tercera oportunidad de A.J. Brown son una marca en la NFL, al menos desde 1991, desde que se implementó el down by down como estadística. Los 49 tienen récord de 1 ganado y 17 perdidos en la era Shanahan en juegos con un diferencial de -2 en balones perdidos.
Jimmy Garoppolo tiene récord de 1-6 cuando es interceptado al menos una vez en esta temporada. George Kittle se fue con 21 yardas totales. Nick Bosa se fue sin captura en esta ocasión. Los 49 tuvieron más yardas totales, más yardas por aire, más tiempo de posesión y aún así perdieron el juego. Los Titanes concretaron 9 de 16 terceras oportunidades, la mayoría en la segunda mitad. Azeez Al-Shaakir está fuera toda la temporada por lesión en la rodilla. Jimmy Garoppolo tuvo uno de sus peores juegos en San Francisco y ahora se reporta lesionado del dedo pulgar en la mano derecha. Podríamos ver a Trey Lance contra los Tejanos el domingo. En favor de los 49, diré que no les vino nada bien jugar en jueves. Recordemos que los Niners no descansan desde la semana 6. Es decir, llevan 10 semanas rompiéndose el hocico sin descanso y desde la semana 8 jugando partidos con la urgencia de playoffs. Pues una derrota o una victoria desde entonces casi significa la vida o la muerte para el equipo. Y no, con esto no quiero justificar ni la mediocre actuación de Garoppolo, ni el pobre desempeño de nuestro perímetro, o las pésimas decisiones de Shanahan o Ryans en el partido. Ni mucho menos los errores infantiles de Kittle, Williams o Mack. Lo que les quiero decir es que no podemos olvidar que no son robots. Son seres humanos que se cansan física y mentalmente, y más en la liga con mayor exigencia física y con el más alto nivel físico-atlético en el mundo. Luego entonces, recordemos que se jugó contra Falcons en domingo y se viajó al otro lado del país en martes para jugar en Tennessee el jueves. Los 49 estuvieron 2 días cuando mucho para prepararse y enfrentar a un duro rival en la conferencia americana, en un juego que muchos teníamos marcado como posible derrota en la temporada. Y aún así, con todo y todo, se pierde por solo 3 puntos. Los 49ers ahora tienen semana larga para preparar el juego contra los Tejanos, y estoy seguro que regresarán más descansados, más concentrados y más motivados para de una vez por todas ir por ese maldito boleto a los playoffs, dándolo todo en los últimos 2 juegos de la temporada regular. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Titanes. Disfrútenlas. Señores, un juego muy importante porque ganarle a los Tejanos más algunas combinaciones nos podría dar el boleto a los playoffs. Vamos a ver cómo vienen los de Houston. El link para ver cómo vienen los Tejanos aparece arriba de sus pantallas. Pueden ir a verlo y tener una idea más amplia del rival en turno. Ahora bien, los de Houston llegan con récord de 4 ganados y 11 perdidos, como tercer lugar de la división sur de la Americana y eliminados ya oficialmente de la temporada 2021. Los Tejanos son la peor ofensiva de la NFL, pues apenas promedian 277 yardas por encuentro. Son los penúltimos por aire y los peores corriendo el balón. Apenas anotan 16.5 puntos por juego y ninguno de sus jugadores figura dentro de las estadísticas de la NFL en algún lugar importante ofensivamente hablando. A la defensa son la 30 general, la 17 contra el pase y la penúltima contra la corrida. Permiten 26.7 puntos por juego y la verdad es que son un equipo muy malo, pero no cometamos el error de subestimarlos. Los Tejanos vienen de vencer a los Cargadores de Los Ángeles con Justin Herbert y compañía por 41-26. Los Cargadores jugaron basura y los Tejanos no lo desaprovecharon. San Francisco tiene la cuarta mejor defensa de la liga y una ofensiva top 10. Se juega en casa y los 49 no pueden darse el lujo por ningún motivo de perder este partido. Después de 16 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste en la Conferencia Nacional. Tras la derrota de los Santos el lunes por la noche, San Francisco se mantiene por el momento en el sexto lugar del playoff picture, pero todo puede cambiar en las siguientes 2 semanas. Para los 49 ganarlo todo es asegurar el sexto spot dentro de la clasificación, pero nada más. Un mejor lugar ya no es posible de ninguna manera. Ahora bien, perder contra los Tejanos, ¿en qué posición nos pondría?
Bueno, de entrada estaríamos fuera de playoffs si es que Filadelfia y Nueva Orleans ganaran sus encuentros en la semana 17, pero en este caso una derrota de los Santos, de las Águilas o de ambos nos dejaría en el séptimo o sexto lugar de la clasificación nuevamente y dentro de playoffs, pero si los 49 pierden y Santos y Águilas ganan, estamos fuera. Entonces, ¿qué necesitaríamos en la semana 18? Ganarle a los Rams y que las Águilas o los Santos o ambos pierdan al menos uno de sus juegos para estar en playoffs. Y si le ganamos a los Tejanos y perdemos contra Rams, lo mismo. Estaríamos fuera y necesitaríamos que los Santos perdieran al menos uno de los que le quedan o que las Águilas pierdan los dos restantes. De hecho, el camino más sencillo y que nos asegura un lugar en playoffs en esta semana 17 es ganarle a los Tejanos y que Santos pierda con Carolina. De esta forma tendríamos ya el boleto a playoffs y en la semana 18 solo buscaríamos el sexto lugar ganando, pero el séptimo ya nadie nos lo quitaría. Si usted juega pronósticos y no le ha hecho caso a Pablo Damus las últimas dos semanas, déjeme decirle que ha perdido la oportunidad de ganar. Esta semana tuvimos 13 aciertos y solo 3 errores, para un acumulado de 129 a 83. Vamos por la semana 17. Los Jefes buscan afianzarse como el número 1 de la Americana y derrotando a los Bengals lo lograrán. Gana Kansas City. Indianapolis recibe a Las Vegas y le ganarán a los Raiders. Nueva Inglaterra sobre Jacksonville sin muchos problemas. Miami se mete a Tennessee, a seguir con la gesta heroica. Ganan los Dolphins. Denver peleará contra los Chargers, pero perderán. Cleveland y Pittsburgh, juego de playoffs. El que pierda se va a su casa y seguirán los acereros. Atlanta visitará a Buffalo, pero no podrán con los Bills. Tampa le dará una buena repasada a los Jets de Nueva York. Los carneros se meten a Baltimore y aunque no creo que sea fácil, ganarán los Rams. Los osos y los gigantes para terminar con dignidad la temporada. Ganará Chicago. Las águilas contra el Washington Football Team, divisional, importante, lo gana Filadelfia. Arizona ligará su cuarta derrota consecutiva contra los vaqueros. Los Santos y las Panteras, divisional importante para Nueva Orleans. Creo que lo ganarán. Los Leones visitan a los ya eliminados Seahawks, pero aún así gana Seattle. Los Packers nada fácil contra Minnesota, pero no podrán con Aaron Rodgers, gana Green Bay. El resultado de San Francisco contra Houston ya lo vieron ayer en Twitch. Si no estuvieron allí, el sábado aquí en Canal 49. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que me sigan mandando sus imágenes. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Una vez más llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles y a veces los viernes. Vamos a apoyar a los 49 de San Francisco con todo. No nos importa si es Garoppolo, si es Lance, el que está en los controles, es el equipo. Tenemos que ganarle a los Tejanos y seguir construyendo este sueño del 2021. Último juego en casa, es hora de apoyarlos con todo. 3:30 p.m, señores, vamos a apoyarlos porque si no, de nada sirve ser faithful. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!